ayuda que hoy tenemos. Realmente esta infraestructura les va a dar no solamente salud a las personas, salud a las generaciones venideras, sino que también dignidad. Porque ustedes sabrán que cada vez que se tira el puente cloacal en las calles, a los arroyos, a los lagos, estamos impactando directamente el contacto directo con las personas, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras mascotas, luego se van y se chapucean en esos cursos hídricos, ¿verdad? Y entonces estamos hablando de la dignidad de las personas. Hoy, por eso les quiero felicitar, les quiero realmente agradecer por estar todos acá presentes y poder ver ese apoyo a este proyecto, ¿verdad? Y cuando hablo de apoyo, quiero que sean nuestros aliados, ¿verdad? Porque nosotros estamos preparando un proyecto con mucho cuidado, con mucho celo para poder presentar el mejor estudio técnico posible. Luego viene la fase de implementación. Vamos a hacer licitaciones públicas totalmente transparentes, donde vamos a poner criterios de selección totalmente transparentes, justos, ¿verdad? Y donde una vez contratado el contratista que va a venir a hacer la obra, también vamos a contratar una fiscalización. La fiscalización va a tener el objetivo de poder controlar la calidad y ejecución tanto de los materiales como de los trabajos. Es donde ustedes también entran como contralores, así como dijo Carolina, porque ellos van a estar trabajando en sus veredas, en el frente de sus calles, van a estar trabajando en sus barrios. Ustedes van a estar ahí presentes y queremos hoy abrir ese canal de comunicación directo, fluido, para que nos haga llegar cualquier tipo de quejas, cualquier tipo de denuncias, sugerencias y cualquier cuestión que nosotros podamos intervenir para mejorar y hacer muchísimo más eficiente el proceso de construcción. Entonces, nuevamente, les felicito por el interés, les agradezco muchísimo la presencia y realmente desde el Ministerio de Obras Públicas nos ponemos 100% a disposición de ustedes para que este proyecto salga de la mejor manera posible. Y desde ya son todos nuestros aliados y queremos que sepan que tienen todo, absolutamente todo nuestro apoyo, y este es un proyecto que va a salir bien. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora directora. A continuación, en uso de la palabra, el señor intendente de la ciudad de Santa Rita, señor César Torres Ruiz. Adelante, señor. Muy buenas tardes a todos. Señora presidenta de la Junta, señora Marina Cuellar, también a la extensiva, a todos los concejales hoy aquí presentes, el señor Don Ayrton, presidente de la Junta de Saneamiento. Gracias por tu trabajo también, don Ayrton, señora Claudia, señora Carolina. También saludo a todos los técnicos, ingenieros presentes también. Realmente nos complace poder recibirle hoy aquí en nuestra ciudad. Y a todos los ciudadanos hoy aquí presentes, realmente para nosotros los santarriteños esta obra es emblemática. Es una obra que sabemos que a nivel nacional tiene ese privilegio, tiene pocas personas, ¿verdad? Entonces el impacto que este tipo de obra genera en nuestra sociedad es muy importante. Hablando hoy a la mañana acá con la ingeniera, también con la doctora, entonces es para nosotros demasiado importante. Entonces por eso hoy hemos convocado a esta consulta pública del proyecto de alcantarillado y también de la planta de tratamiento. Entonces, conjuntamente como un aliado estratégico le tenemos a la Junta de Saneamiento de Santa Rita. Este proyecto, hablando en números, ¿verdad? En su primera etapa va a impactar aproximadamente a 20.000 personas aquí de nuestro municipio, pero eso puede ser extendido también a prácticamente a 40.000, a 45.000 personas. Entonces hablamos de una relevancia en cuanto a números en la,
en la vida mismo de las personas demasiado importante, porque esto lo que genera es salud, al cuidado del medio ambiente también. Entonces, eso en cuanto a habitantes se refiere, en cuanto al proyecto económico, financiero, también esto dentro del proyecto está otras tres ciudades, un grupo de cuatro ciudades, donde el proyecto impacta o menos más de 50 millones de dólares. Entonces, la envergadura de este proyecto, la importancia de este proyecto es demasiado importante. Entonces, nosotros creemos que trabajando de forma conjunta, el ministerio, con todos los aspectos técnicos, con todo el financiamiento que hoy ya tenemos, con el trabajo conjunto también de la Junta de Saneamiento, porque lo que se quiere hacer es, una vez instalada toda esta obra, que sea administrada por la Junta de Saneamiento con un trabajo ya también eficiente, ¿verdad?, en cuanto a la provisión de agua también. Entonces, nosotros creemos que la alianza es muy estratégica, y por sobre todas las cosas, el acompañamiento de cada uno de ustedes es demasiado importante, porque tenemos que estar nosotros involucrados al 100%. Tenemos que entender la importancia de este proyecto, la importancia que puede impactar en nuestras vidas, en las vidas futuras también. Entonces, es el motivo de por qué nosotros hemos convocado a esta reunión. Queremos que entiendan, tanto técnicamente, ¿verdad?, pidiendo un poquito más también, señora Claudia, ¿verdad?, que ellos entiendan todos los aspectos, para que podamos nosotros involucrarnos de lleno también. Y acá desde la Intendencia Municipal también, yo sé, el espíritu de trabajo de los señores y señoras concejales también, que vamos a estar involucrados 100% para que este proyecto sea desarrollado de manera más eficiente posible y en el menor corto tiempo posible. En los tres años que estaban hablando sería el desarrollo de todo el proyecto, pero hoy ya hay financiamiento, está la consulta pública que estamos realizando, es un requerimiento para la licitación, ¿verdad? Entonces son etapas, son procesos que se van quemando para que eso también se pueda ir acortando el tiempo y sea lo más rápido posible podamos tener ese proyecto aquí dentro de nuestra ciudad. Entonces, agradecido el compromiso, la seriedad, la responsabilidad de nuestra parte 100%, y aquí también ya ven la presencia de los ciudadanos también, que podamos nosotros llevarlo de forma más acelerada posible. Entonces, muchas gracias, y estamos abiertos entonces a la consulta y a la presentación de ustedes también. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, señor intendente. A continuación, el presidente Carolina, también Anticorrupción, a los concejales presentes, al intendente, a los técnicos de EPSAM también, que se hacen presentes en esa reunión, también a todo el público presente, a la ciudadanía acá, que va a ser las más beneficiadas en ese proyecto, o sea, todos bienvenidos a nuestra reunión, en la cual queremos ir socializando lo que va a ser el proyecto de alcantarillado sanitario. Es un proyecto que ya firmamos un convenio en 2012, se empezó. Estamos con 11 años ya trabajando encima de ese proyecto. Y gracias a Dios estamos en los últimos procesos, últimos pasos. Ya los pasos siguientes creo que sería llamado licitación y después ejecución de la obra. Como Junta de Saneamiento, estamos bastante ansiosos y preocupados también al mismo tiempo, porque somos los que vamos a administrar posterior, una vez que esté instalado, implementado ese sistema de alcantarillado sanitario. La Junta de Saneamiento tiene que administrar y tiene que saber cómo funciona. Y para administrar bien, nosotros tenemos que acompañar todos los procesos de instalación, de ejecución de la obra, para después saber dar solución
con algunos posibles problemas que se pueden presentar en el futuro. Por eso, nuestra preocupación como Junta de Saneamiento de acompañar paso a paso ese proyecto. Y también nuestro objetivo es ir extendiendo, una vez que eso esté en funcionamiento, nuestro objetivo como Junta de Saneamiento es ir extendiendo a los demás barrios el sistema de alcantarillado sanitario. Así como nosotros, nuestra Junta está entre las mejores del país en infraestructura y administración, cuando haya el sistema de alcantarillado sanitario, que eso sume más para nosotros, que podamos ir mejorando cada vez más. Y también para la ciudadanía en general, eso, el tema de la salud, yo veo que es muy importante. No solo la importancia de, hoy tenemos mucho problema en la ciudad, por ejemplo, de los pozos ciegos que están llenos, rebosando, hay camiones que sacan eso y llevan a otros lugares y tiran. Es una cuestión comercial, yo diría. Que hay gente ganando plata con los camiones haciendo ese trabajo. La cuestión ambiental es lo más importante, porque hoy toda esa área donde va a ser instalado el proyecto se está tirando agua servida en el subsuelo. Y ese, quiera o no quiera, de a poco va contaminando nuestro acuífero, nuestras aguas, la agua que hoy estamos consumiendo. Entonces, por eso, la importancia de ese proyecto y la urgencia, yo digo que eso urge, ese proyecto, para ser implementado en nuestra ciudad, para que paremos de tirar agua servida en el subsuelo y tengamos nuestra planta de tratamiento y hagamos correctamente como tienen que ser las cosas. Una vez que el ministerio haga ese primer paso, instale la planta de tratamiento y todo el servicio, o sea, los bomberos, en esas 250 cuadras más o menos que está previsto, la Junta de Saneamiento tiene la capacidad de ir ampliando sin necesidad que el gobierno nacional ponga plata después, posterior a eso. Porque nuestro objetivo es siempre caminar con las propias piernas, como se dice. Es muy importante ese primer paso porque es una inversión muy grande y la Junta de Saneamiento no está en condiciones de hacer ese primer paso. Por eso valoramos mucho ese esfuerzo de parte del gobierno central que haga esa inversión en nuestro municipio y para que de ahí eso sea el punto de partida y nosotros como Junta de Saneamiento, ahí ya vamos a ampliar a todos los demás barrios en su debido tiempo. Entonces, eso es lo que quiero también hacer llegar a conocimiento de la ciudadanía, de la importancia, y también sería importante, no sé, directora, si alguien quiere hacer, tenga alguna duda, si quiere hacer alguna pregunta, va a haber algún espacio para eso. Sí. Es el objetivo de esta consulta, sí. Exactamente. Bueno, de mi parte sería eso, agradecer la presencia de cada uno, principalmente de las autoridades que vienen de la capital. Muchas gracias. Para continuar con la presentación, se darán las indicaciones de la consulta pública. Una vez se haya terminado de realizar la presentación de todas las áreas técnicas, ambientales y sociales, se pasará a la sección de consulta y respuesta. Seguidamente, invitamos a la autoridad a pasar al público para que se pueda iniciar la presentación técnica. Buenas tardes a todos. Bueno, la consulta pública de la Catedral Sanitaria para Santa Rita. Está inmerso en un programa de saneamiento para ciudades intermedias impulsado, financiado por la Caja, el Banco de Desarrollo para América Latina, que tiene un monto de $52.292.000
que ya fue aprobado por el Parlamento y ya fue promulgado por el Presidente de la República, ya tiene ley. Las ciudades beneficiadas son Carapeguá, en el departamento de Paraguay, Santa Rita, aquí mismo, San Ignacio Misiones, en el departamento de Misiones, y Santa Rosa de la Paraguay, en el departamento de San Pedro. El Banco de Desarrollo de América Latina es un banco de desarrollo comprometido con mejorar la calidad de vida de la población de Latinoamérica. Es un banco integrado por 19 países de América Latina y el Caribe, así como por España y Portugal, y 13 bancos privados latinoamericanos. Nuestro ministro de Hacienda es director del banco, es uno de los directores del banco de la CAF. El programa de Ciudades Intermedias es su primera financiación en el sector agua potable y saneamiento en Paraguay. La Dirección de Agua Potable y Saneamiento es el ente rector del agua potable en Paraguay. El ente rector es el Ministerio de Obras Públicas, que ejerce la Dirección de Agua Potable y Saneamiento. Aquí tenemos los participantes del sector de agua potable y saneamiento, las instituciones, el ERSAN, el ente regulador de servicios sanitarios del Paraguay. Tenemos la presencia de dos colegas del ERSAN, aquí, SENASA, que conoce muy bien la Junta de Saneamiento principalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas, las entidades nacionales, las gobernaciones, las municipalidades. Y los prestadores del servicio, ESAP, la Junta de Saneamiento, las comisiones de SENASA, los prestadores privados, Aguatero, se le llama, entre otros. ESAP tiene una cobertura aproximada de 24% y las juntas del mercado de toda la población que tiene agua potable. Y la Junta de Saneamiento del 33.4%, la importancia de la Junta de Saneamiento. La importancia de nuestra Junta de Saneamiento aquí en Santa Rita. Las funciones de la DASAN: proponer el diseño de las políticas públicas, incluyendo las de financiamiento con destino al desarrollo de un sistema de agua potable y alcantarillado sanitario. O sea, conseguir el financiamiento y hacer que se convierta en ley. Esa es la función, una de las funciones de la DASAN. Formular e implementar en coordinación con organismos administrativos componentes las políticas financieras y de inversión pública destinadas al desarrollo de los servicios. Promover el desarrollo empresarial y la optimización de las capacidades de las entidades prestadoras del servicio, comenzando la conformación de unidades de gestión basadas en criterios de eficiencia técnica, económica y viabilidad financiera de los prestadores. Los prestadores de agua potable y saneamiento firman un contrato en la cual participa la ERSAN y la DAPSAP, ¿sí? Un contrato de prestación del servicio. La ERSAP tiene hasta ahora firmado el contrato. Posteriormente, en esta administración, quizá la Junta de Saneamiento sea una de las que firme el siguiente contrato. Otra función de la DAPSAP es dirigir la gestión de financiamiento interno e internacional con destino al desarrollo y sostenibilidad de los servicios. La situación actual del programa. La situación actual del programa es que el año que viene se empieza, si Dios quiere, la agenda. Un poco la historia. Empezamos el presidente de Ayrton Smith en el 2012, ya firmaron un convenio. En todo ese trayecto estuvieron trabajando por el proyecto. Me consta el intendente anterior, César Torres, estuvo con el proyecto hasta estaba enojado ya con nosotros. ¿Verdad? Entonces, a estar feliz que salga esto y que el intendente actual, Edgar Torres, sea el que participe en la ejecución. En el 2019 se realizaron estudios de preinversión, elaboración del documento SNIP. Es un documento para gestionar el préstamo que el presidente de la República va a convertir en ley. Para que el Parlamento va a proponer la ley y el presidente promulga. La preparación del llamado para optimización del proyecto ejecutivo y la obtención del código de SNIP. En el 2020 se adjudicaron los trabajos de consultoría de optimización, estudios de optimización y actualización del proyecto, gestión y aprobación del convenio de préstamo con la CAF.
todo esto de trabajo con consultoría de optimización es porque tenía una tecnología condominial, se le llama, que los caños pasaban por la vereda o por los jardines de las casas, de mi casa a su casa, de su casa a la otra casa, o por el fondo, de mi casa a su casa, de su casa a la otra casa, o por la vereda. Eso es condominial. Y solamente la manzana tiene una conexión a la calle, al caño, al colector principal. La CAF propuso que quería convencional. Convencional, ¿qué es? Las cuatro cuadras de la manzana tienen gallería y cada casa se conecta directamente a la calle, sin importar lo que el vecino diga. Cada casa se conecta, ¿no? Independientemente del vecino. Esos trabajos fueron la optimización. En el 2021 se espera el envío del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda al Congreso, el proyecto terminado, enviar para que se convierta en ley, la ley de préstamo. En el 2022 se espera el envío del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda al Congreso, y en el 2023 se aprueba. O sea, en el 2022 se envió, Hacienda envió al Congreso el proyecto de ley, la Cámara de Diputados aprobó, la Cámara de Senadores aprobó, sancionaron la ley y entonces acá senadores, diputados sancionaron, se promulgó la ley 7124 por parte del Poder Ejecutivo y hoy estamos en la consulta, en la audiencia pública, y en el 2024 se va a licitar la obra, van a participar las empresas constructoras, se adjudicará y se iniciará, si Dios quiere, como digo, en el segundo semestre del año que viene. El ciclo del agua de saneamiento, muy bien, ya lo dijeron el intendente, la directora, el presidente de la Junta de Saneamiento, pero para recordar, captamos de pozos de agua. Acá tenemos 13 pozos, creo que pozos artesianos, el acuífero viene el agua potable. Otra tecnología es traer de los arroyos y se hace un tratamiento. Pero acá son todos pozos artesianos. Entonces, ¿qué pasa con estos pozos artesianos? Utilizamos el agua en nuestra casa gracias a la Junta de Saneamiento de Santa Rita. Luego descargamos directamente a los cursos hídricos o a las calles en algunos casos. Y en la mayoría de los casos con pozo ciego solo o con pozo ciego y cámara séptica. Este pozo ciego, la función es que infiltre, ¿verdad?, en la tierra, y la tierra va filtrando, ¿verdad?, pero no filtra totalmente. Entonces lo que no filtra totalmente llega al agua en la profundidad, en el agua subterránea, no sé, de 300 metros a tener 150 metros de profundidad, de tener algunos pozos, ¿verdad? Y a veces llega hasta ahí y el agua podría estar contaminada, ¿verdad? Entonces, ¿qué debe hacer la Junta de Saneamiento? Tratar, gastar dinero para depurar esa agua. Esto se va a evitar con este sistema alcantarillado sanitario. Los efectos de la falta del sistema de saneamiento, como ya se dijo, son enfermedades hídricas. La gente se enferma, se va al centro de salud, al sanatorio, gasta plata, un promedio de 600 mil por persona por año, ¿verdad? Y que eso se evita de gastar con esto, ¿verdad? Porque la gente no se enfermaría. Hay necesidad de sistemas más complejos para la potabilización del agua, lo que hablamos, porque el agua está contaminada, sin alcantarillado sanitario está contaminada y hay que potabilizar mejor. La contaminación de los acuíferos, lo que ya hablamos, los altos costos para desahogar los pozos ciegos, no sé, 500 mil, no sé cuánto es acá, 500 mil, 600 mil, algunos hacen una vez al año, otros dos veces al año, ¿verdad? Algunos tres veces, y es un problema. Hace un pozo ciego en su casa, hace otro al lado, en el fondo, hace enfrente en la vereda, en la otra vereda, en su jardín, y se llena de pozo ciego. Se hunde con la lluvia el pozo ciego, problema del pozo ciego. Entonces, alto costo de desagotar. Contaminación de los cauces hídricos, con todo lo que ello conlleva, los olores indeseables de las ciudades, la pérdida de potencial inversión, porque no se tiene el sistema alcantarillado y algunas empresas le dicen, no es una empresa, no es una ciudad completa con todos los servicios prestados, que va a ser Santa Rita. Y la pérdida de turismo y zona de esparcimiento potencial.
Entonces, estos son los efectos de la cuestión. Acá con la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, le dejo al ingeniero Diego Saucedo, que es quien va a coordinar con otro ingeniero del MPC la construcción de este sistema de alcantarillado. Bueno. Básicamente, la construcción del sistema de alcantarillado sanitario va a contar de algunas partes principales que van a ser las redes de alcantarillado sanitario. ¿En qué consiste la red de alcantarillado sanitario? Las redes serán las tuberías que van a ser instaladas por las calles, que es la encargada de dirigir el efluente cloacal hasta la estación de bombeo, que vamos a tener acá en Santa Rita tres estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo generalmente están ubicadas en la zona más baja para que por gravedad el efluente llegue hasta esas estaciones de bombeo. Y la última parte, que será la planta de tratamiento de aguas residuales, que es justamente la encargada, que va a ser la encargada de tratar el efluente cloacal para posteriormente y finalmente lanzar al cuerpo receptor, una vez tratado. Acá podemos observar el área de cobertura, que es la que va a tener el servicio de alcantarillado sanitario dentro de la ciudad. Esto será a priori, porque como dijo el presidente de la Junta, posteriormente se puede extender el alcance. Acá podemos ver la ubicación de la futura planta de tratamiento, que es, va a estar donde estaba actualmente el vertedero, al costado, el anterior vertedero. Ahí está ubicada la planta de tratamiento. Bueno, personas beneficiadas serán finalmente 32.000 personas. Al principio hablábamos de 20.000 personas. En realidad, esas 20.000 personas serán las que va a atender todo el sistema una vez que empiece a funcionar. Pero eso no significa que hasta ahí no más puedan atender. No. Todo el sistema, tanto la planta de tratamiento, la estación de bombeo y las redes, tienen una capacidad bastante mayor que puede atender hasta 32.000 personas o mucho más. El caudal que se va a poder tratar dentro de la planta y dentro del sistema en general va a ser de 3.850 metros cúbicos por día.